30 días de oración de protección para la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy, Padre amoroso, me inclino ante ti porque mi familia se encuentra en un momento de dificultad y temo por su desunión. El mal acecha mi hogar y vengo ante ti, no a pedir que alejes el mal de mi familia, sino a que fortalezcas la fe, la sabiduría, para que mis hijos, mi esposo, esposa y yo lo reconozcamos y sepamos tomar el camino que hace cumplir tus propósitos, Señor. Estoy seguro que lo que estamos viviendo en este momento es una prueba de la cual debemos aprender. Y además, nos permitirá fortalecer nuestros lazos de familia. Solo te pido, mi Señor, que nos des tu luz para alejar las sombras. Llena, Señor, nuestras vidas de alegría, de gozo, de amor, para que mi familia se mantenga en unión siempre. Entrégame, Señor, la fuerza necesaria para guiarla por el camino del bien y de la unión familiar. Sé que en tu amor todo lo puedo, Señor mío, Padre amoroso. En la seguridad de que mis palabras son escuchadas por ti, amado Señor, te doy las gracias porque tu amor y bendición han entrado a mi hogar en este momento de oración, y cada uno de los miembros de mi familia ha sido bendecido con tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía. Haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la Iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor que bendiga nuestra casa. Otorga tu paz a nuestra familia. Menciona el apellido de tu familia. Acierto a los hijos en la elección de estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María Santísima. Amén. San José, esposo de la Virgen María, consagramos a tu castísimo corazón nuestra familia. Menciona tu apellido. Para que en todos reine el amor y la comprensión, que nuestros hogares sean un refugio del amor de Dios, donde se defienda la vida, pureza, dignidad y castidad, donde florezcan todas las virtudes cristianas. Amado San José, acepta esta consagración
que tú siempre seas nuestro custodio, Padre, y guía en el camino de la salvación. Obténnos una gran pureza de corazón y una ferviente devoción a la vida interior. Concédeme que, siguiendo tu ejemplo, podamos dirigir todas nuestras acciones hacia la mayor gloria de Dios, en unión con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Oh San José, que fuiste bendecido por el Señor con la beatitud prometida a los puros de corazón, ya que durante tu vida terrena compartiste la vida de Jesús y viviste en su presencia visible, dígnate interceder por nosotros ante tu amado Hijo. Pídele que nos ayude para que nuestra conciencia sea recta y veraz y que nuestros corazones sean puros. Libérame del doblez y la malicia. Llena mi corazón de esperanza para que nunca dilate innecesariamente en mis pesares. Te pido con fe simple y ardiente para que pueda servir a mis hermanos y hermanas con un corazón generoso. De esta manera, como tú, me deleitaré en el profundo gozo y en la paz de la presencia misericordiosa de Dios. Que con tu ayuda, nuestra familia sea una fábrica de santos, donde broten vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal y religiosa. Que cada uno, según los designios de Dios, como podamos ser constructores eficaces de la civilización del amor, para que todos los matrimonios católicos podamos dar testimonio de vida cristiana, llevando la buena nueva de salvación a los necesitados, con predicación, caridad y buen ejemplo. Moldéanos según tu carácter, para que reinen en todas nuestras familias la paz de Cristo, Señor nuestro. Amado Señor, en este día y desde este lugar en el que me encuentro ahora, me dirijo a ti humilde y confiadamente, para pedirte que me conserves en calma, que me llenes de tu paz. Dios mío, no permitas que me inquiete ni que me vuelva presa de la ansiedad. Ayúdame a ser libre de los problemas y las preocupaciones que existen en este momento de mi vida. Quiero ser libre y tener una confianza similar a la que tienen los pájaros, que no se preocupan de lo que han de comer al día siguiente. Confiadamente, quiero dejar todo en tus manos. Bendito Señor, confío en tu protección y en que tú ayudas a toda mi familia. Sé que tú estás aquí, aun cuando a veces parece que no me escuchas. Dios mío, te pido de tu bendición por la salud de mi familia. Pido de tu gracia para las tareas que vamos a hacer y a desempeñar el día de hoy. Pido de tu amor para que sea derramado sobre mi hogar y sobre mi familia. Pido tu protección para que seas tú librándonos de todo mal y de toda amenaza. El día de hoy viviré con una sonrisa de alegría en mi rostro, para que se note en mí la confianza de los hijos de Dios. Amado Señor, no puedo terminar mi oración sin antes agradecerte por las muchas cosas buenas que ya me has dado. En este momento, dale gracias a Dios por todas las cosas que Él te ha dado.
Amado Señor, te doy gracias por todos los días en que no faltó el alimento en mi mesa, por el aire que respiro ahora mismo y que me permite seguir vivo. Gracias por todas las cosas bellas y maravillosas que día con día tú me das. Amado Señor, hoy dejo toda mi familia en tu presencia, confiando que allí todos están seguros. Respiro profundamente y me dispongo a enfrentar la lucha de la vida con todo mi ser, con todo mi amor y con toda mi creatividad. Y lo hago con confianza y serenidad, con esa confianza que me da saber que estoy en tus brazos y bajo la intercesión de mi bendita Madre, la Santísima Virgen María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre amoroso, que eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones, porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte de cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos, por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, pues ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, te invito para que te suscribas a nuestro canal Misionera Predicadora y hagas parte de nuestra comunidad virtual de oración. Si tienes intenciones, necesidades por las cuales quieres que oremos, te invito para que las escribas aquí abajo en los comentarios. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.